Fiat Cronos, el auto argentino. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Solar Casares, la nueva era en aprovechamiento de energías renovables. Conan, líder en máquinas y herramientas. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, como digo siempre, a esto que es Grandes Campeones. Con estos grandes campeones que siempre me están acompañando. Uno creo que está en la República, en un país nuevo que se llama Córdoba. Gabriel Reyes. El otro ya está el 9 de julio, instalado, tranquilo. Y el otro se quiere ir de cualquier forma. Está haciendo la línea, no diría la cola, sino la línea ahí en Ezeiza para irse a dónde. ¿A dónde te vas, Ángel Guerra? Hola, Cocho. Hola, chicos. ¿Cómo están? Nos estamos yendo. Bueno, unos días a Ámsterdam y después me voy a Roma. Y después me voy al Dave Minardi, al Autódromo de Imola, como hace ya el séptimo año, ¿no? Muy bien, muy bien. Yoyo, ¿qué dice Yoyo usted? ¿Qué tal, Gallego? ¿Cómo estás? Todo bien, Angelito. ¿Cómo estás, Gaby? Bueno, ¿no querés que te acompañe, Angelito? Tengo ganas de irme a... Qué Imola, que va a estar lindo. Qué bueno. Tenés tiempo, Yoyo, porque es el próximo fin de semana, 26 y 27 de agosto, sábado y domingo. Así que venite con la burbuja esa voladora que tenés y solamente va a parar algunas veces más para cargar combustible, nada más. Qué grande, bueno. Ya nos anotamos todos, ¿eh? Gaby, de la República de Córdoba, ¿cómo le va? Hola, Cocho, Ángel, Yoyo. La verdad que bien, muy bien, contento que Angelito esté viajando y bueno, y ahí vamos a estar en Imola también con él, vamos todos. Sí, seguramente vamos a tener cámaras, vamos a tener todo lo que necesitemos, material exclusivo para Grandes Campeones, nuestro representante en la Fórmula 1, que hace este Minardi Day, la verdad, algo realmente lindo que ya nos va a contar. Pero arranquemos todos con la fiesta que vivimos el fin de semana en el Autódromo Buenos Aires. Yo voy a ser rápido, pero quiero contar lo necesario. El autódromo hacía del año 94, que no se le hacía una inversión como se hizo ahora. En aquel momento se hizo alguno de los circuitos, fue el 6, donde corría la Fórmula 1 y que corrió 4 años, ustedes se van a acordar. Pero esta vez se hicieron todos los circuitos, se reafaltó todo el autódromo, con una capa especial que hasta levantan poca agua, poca spray los autos. Realmente muy bien pensada, como tiene, por ejemplo, el asfalto en Santiago del Estero, en Termas. Y también se hicieron todos los accesos. Se remodelaron y se pintó todo el autódromo, las tribunas, todas las tribunas que no se utilizaban. Se puso al 100%. Y más de 60.000 personas disfrutaron de la carrera del fin de semana, una alegría. Esa es la realidad y lo quería decir. ¿Cómo lo vieron ustedes? Yo la verdad que coincido con vos, Cocho, con todo lo que decís. Pues bueno, lo vi, lo viví. Estuve con Luis Bennaza hablando del tema. Agustín Canapino también opinó sobre el autódromo. Nos alegra muchísimo que después de tantos años pongan al autódromo, a la catedral del automovilismo, lo pongan en funcionamiento en estado varo. Además creo que ahora es grado 2, así que pueden venir muchas categorías a nivel internacional para que puedan disfrutarlo, ¿no? Tanto lo nacional, lo zonal, lo internacional. Lo único también, bueno, tengamos en cuenta que por muchos años también nadie iba al autódromo a probar porque era carísimo probar. Eso ténganlo en cuenta también, no sea cosa que ahora, que está todo nuevo, los pilotos y los equipos tengan que pagar mucha diferencia en probar. Por eso había alternativas como la del autódromo cerca de La Plata, Junín o La Barría, porque era carísimo probar en Buenos Aires. Solo lo que agrego de que está todo espectacular. Felicitaciones por esta gran inversión. Los autos, todos los pilotos estuvieron chochos de manejar
por un asfalto con mucho grip. Así que felicitaciones para toda la gente de la municipalidad y del autódromo. Le estuviste haciendo la radio a Canapino, después nos vas a contar. Yoyo, ¿cómo lo viste vos? Muy, muy bien, Gallego, la verdad. La recuperación del autódromo espectacular. Un fin de semana a todo vapor, ¿no? Realmente muy, muy lindo todo lo que pasó, el trabajo que se hizo, la asistencia de la gente. Y después, algo para comentar, terminó siendo una carrera realmente hermosa, ¿no? Una carrera muy, muy linda que venía para ser una carrera aburrida. Y de golpe cambió todo. Pero bueno, lo comentamos después cuando comentemos la carrera. Con respecto a lo del autódromo, felicitaciones, un trabajo excepcional. Gaby, vos sabés que se mejoraron el promedio en 5 kilómetros. 225 de promedio. Fue realmente espectacular. Y eso evidentemente es el asfalto por sobre todas las cosas. ¿Cómo lo viste ahí? La verdad que sí, se notaba mucho lo rápido que iban los autos en todos lados. Por eso yo creo que salieron las maniobras que salieron en la primera curva, en el ciervo, las que salieron en Ascari. Pero yo quiero destacar y preguntarte a su vez, porque vi que en la parte del helipuerto también hay como unas habitaciones, no sé si son muy privadas o son para que... Yo, porque soy helicópterista y no, nos gusta encontrar un lugar así que uno pueda aterrizar, quedarse a dormir... Realmente tener eso en el autódromo es una genialidad. Sí, gracias, Gaby. Rápido. El helipuerto autódromo estuvo funcionando a 100%. Estaba más de 15 helicópteros han arribado al helipuerto. Yo tuve la suerte, tenemos una habitación que es para los amigos, para los pilotos. Así que cuando la quieres usar y cualquier otro piloto lo desee, por supuesto, la hicimos con ese fin. Si uno tiene que aterrizar y después salir a la mañana temprano, ese es el lugar ideal. Todo el helipuerto autódromo está al 100% para todos los helicópteristas y todos los tuercas y fanáticos de la aviación también. Así que, bueno, vieron las imágenes, trabajamos con la televisión pública, trabajamos con campeones, tenemos imágenes exclusivas para todos los programas de toda la semana, así que fue para nosotros fantástico. Y a mi amigo Daniel Saramaga, que es mi socio, que ha creído en el autódromo cuando el autódromo no estaba así, sino que ahora lo ha visto como yo realmente le dije que iba a quedar, así que gracias a ellos y a toda la gente que hace varios años, a partir de la ley del autódromo, empezó a aportar y a invertir en el autódromo. Y uno de los temas que vamos a hablar también va a ser ese, pero en otro programa, Ángel, el tema de los costos del autódromo. Esa es la realidad. Pero Ángel, contame cómo fue la radio con Canapino, un lujo. Bueno, la verdad que, ¿qué vamos a agregar en principio sobre las condiciones del Canapa? O sea, todos sabemos el lugar que llegó, lo que se ganó. Pero fue impresionante. Primero, porque yo viví la experiencia y algunos de todos nosotros también. Cuando vos venís en categorías, corriendo de categoría en la escalera de menor a mayor, no tenés problema porque vas cada vez con más potencia y te adaptás rápidamente. El problema es cuando venís de mucha potencia hacia abajo, te cuesta muchísimo volver a adaptarte. Es lo que sintió Agustín cuando se subió al auto por el sábado. Dijo, parece que vengo a 2 por hora. Es decir, se tuvo que adaptar, pero con una rapidez, porque además de adaptarse tan rápido al auto, la gente era una cosa de loco. Agustín bajaba del auto y no podíamos hablar un segundo por el... La gente se amontonaba en el box con fotos, con autógrafo, lo corría por todos lados. Y nunca lo vi, Agustín, que arrugó la frente. Es decir, en todo momento el tipo atendía a toda la gente y además tenía la enorme frialdad que se subía al auto y se cambiaba el cassette enseguida. Y eso hace de que es un diferente, realmente. Y arriba del auto... Antes de parar a boxe decía, bueno, ya hablaba con el ingeniero de pista, dice, ¿cómo estamos de altura? Dale un poco de barra, bajarlo atrás, bajarlo un poquito adelante. Si faltó un poco más que me diga, che, mirá que en tal parcial hice tanto, porque después hacía casi todo él. Bueno, así que hemos disfrutado un fin de semana junto a Junco también, todo el equipo de Gustavo Lema, un equipazo tienen. Pero sorprendente de Agustín, no es fácil, muchachos, primero venir de la potencia donde viene, y el resto de la gente que lo empujaba no tenía un minuto
para sentarse y poder dialogar. Sin embargo, no lo vi nunca que haya arrugado la frente. No lo va a decir Ángel porque fue parte, pero avanzó espectacular. Hay que destacar el avance de Agustín, el de Lambiris que terminó subiendo al podio, el de Warner. Realmente todo lo que complicó el día sábado en la lluvia, que algunas tandas más mojado, más seco, por eso largaban adelante chicos con menos experiencia, que algunos pienso que pagaron esa falta de experiencia, como el caso de Quijada, claro. Pero eso hizo que la carrera se diera de una manera espectacular, y ni hablar de Aguirre, lo de Aguirre hay que aplaudirlo porque se mandó un carrerón. Ya está acostumbrado Aguirre a andar rápido ahí, pero una cosa más, contame qué pasó con los Toyota, qué pasó con el accidente. Lo de Toyota realmente, bueno, lo de Matías fue mala suerte, se tocan Matías con Werner en la horquilla porque Matías viene cerrando la vuelta, Werner la decide abortar, pero ahí nomás decide abrir porque le quedaba poco tiempo, se tocan los autos, ahí se fisura un extremo de dirección y cuando llegó al ciervo se cortó, no pudo doblar Matías, lo tumbó al auto, se tumbó, ¿no? Y de ahí en más, destacar el trabajo que hizo el equipo, 25 personas constantemente trabajando, agradecer a la CTC que autorizó a trabajar toda la noche, felicitarla a la CTC y a los equipos porque la seguridad que tienen estos autos, ni un rajuño, Matías. Y bueno, trabajaron toda la noche, hay filmaciones que Claudio la tiene de cómo se trabajó para recuperar el auto en la serie andaba bastante bien, y en la final andaba muy bien, muy muy bien, venía muy enredado, pero en la vuelta que se pudo ver los parciales y todo, realmente bárbaro, y bueno, y después terminó con una goma rota, se decidió que no parar en boxes, y eso lo llevó a entrar a la Copa, ¿no? Que es lo que nosotros perseguíamos para este año. Bien. Y además, bueno, lo lindo fue que terminó mostrándose una carrera muy linda. Como dije al principio, había comenzado un poco aburrida con la lucha de Álvarez y Quijada. Lástima, Quijada tenía un auto extraordinario. Lástima que se equivoca al querer pelear, o sea, querer pelearle la posición a Álvarez por afuera en ese lugar. Bueno, se pierde el auto y ahí se terminó la carrera para él. Muy bien Álvarez, la carrera bárbara. Y después, bueno, como dijimos, lo de Valentín, extraordinario, como una vez más demuestra el talento que tiene. Y después Lambiris también, ya largó 40, 40 y pico por ahí, terminó tercero, tiene un talento muy, muy grande Lambiris. De Canapa, que fue un desarrollo espectacular. Canapa es un divino, sin duda, es un chico que tiene una calidez y se brinda a la gente, nunca está molesto, realmente hizo un fin de semana extraordinario, ¿no? Como decía Angelita, adaptándose de mayor a menor, que es complicado. Y la realidad es que, bueno, como para cerrar un poco el comentario, una cosa linda, por eso decía que la carrera venía como para aburrida y terminó espectacular, por los pace car, por los autos de seguridad, que le dieron vida a la carrera. Ustedes saben que a mí nunca me gustaron los kilos, nunca me gustaron cambiar las posiciones de largada, pero bueno, esto es otra cosa. Largar de vuelta para que la carrera se haga lo interesante que se hizo es una cosa para pensarla, ¿no? Porque esta carrera, si no se hubiera relargado las veces que se relargó, probablemente no hubiera sido lo interesante y lo linda que terminó siendo. Bueno, ahora vamos a hablar de los pescar y demás, pero ya le dimos el saludo recién a Ángel, que lo estaban llamando para subir el avión, así que buen viaje, Angelus, ya vamos a tener comunicación con vos desde Europa y nos vamos a una pequeña pausa. Ya volvemos, nos vamos a boxes. We'll be right back.
Fiat Cronos, el auto argentino. Buenos días, Argentina. Vamos una vez más. Estamos listos. Estamos listos. Listos. Campeones, la revista de automovilismo. Reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.